cabeza de culo. Feo. ¿Sonó? Oh, el reclamo de Rafita, de que no pasaron el partido en vivo ya. Y no se podía. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la Cantina Radio. La Liga Joy, fecha 3, segunda día de jornada. Justo cae el primer gol de Danubio a los 3 minutos. Danubio le gana 1-0 a Peñarol. Estamos desde el Enjoy. Puedes reservar tu cancha al 098-724-223. También el salón para cumpleaños, eventos. Estamos en Redruello, casi Botinelli. Danubio que con este resultado hace 3 de 3 y sigue puntero. El torneo clausura de Liga Enjoy. Peñarol es el campeón del torneo apertura. Así que podemos estar viendo lo que puede ser una final, ¿no? Entre los dos campeones. Peñarol que sale con el arquero titular campeón, Diego Romero, Domínguez, Herman, Paulo Olivera, se salva Peñarol. Danubio va con Zoita Rodríguez, Federico Andino, Leonardo Andino, José Luis Ibáñez, Coco. Cuando cae el empate de Peñarol a los 4 minutos, Danubio 1, Peñarol 1. La transmisión de la Cantina Radio es una presentación de Kiosco 321, recargas de DirecTV, Supermatch, celulares, Quiniela Tómbola y 5 de Oro. Estamos en Timoteo Domínguez, casi López Crespo, Sebastián Pereira Viñuelo, Construcciones en Ciudad y Campaña, Albañilería, Plomería, Electricidad, Pintura, Presupuesto sin Costo, consultas al 098-753-363. Distribuidora Dufay, toda la línea de galletitas trigueña, Pan Marbella, Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac, exclusivos vino Dufay, bebidas El Pirata, miel de abeja. Se salva Peñarol y sale la contra. Contactarse al 092-928-398. Con el cuerpo Coco. Saludo para Cristian Lecuna, que está siguiendo la transmisión. Hoy estaba tapado de trabajo, no pudo venir. Gracias.
Estamos desde la cabina Bruno Podestá, desde el Enjoy. Saludo especial para Richard González, que hoy es el Día Internacional del Operador de Radio. Hoy es nuestro operador. Los miércoles estamos 21 y 30 por Radio San Salvador. También pueden seguirnos en todas las plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok. Siempre estamos como en la Cantina Radio. La gente que se sigue prendiendo la transmisión, saludo para todos los que están del otro lado. Estamos compitiendo en audiencia pelo a pelo con los Libertadores. Saludo para el alcalde Hernán Cruz, aprendidito de transmisión, para Carolina que se van conectando, para Cristian Duarte, el nombre del Jason Dolores. Llega el segundo de Danubio, José Luis Ibáñez, pone la franja arriba, Danubio 2, Peñarol 1, van 7 minutos del partido, a los 30 cambio de cancha, vamos hasta los 60, hoy con el juez Ferreira. Y el línea debutante en la Liga Enjoy, Carlos Bonti, el experimentado línea de la AFA, cuando sale con un túnel impecable, Pablo. El experimentado línea de la AFA, le decíamos, Carlos Bonti, hoy debutando en la Liga Enjoy como línea, está parado allá. Se deben haber dado cuenta porque hay una notable diferencia físicamente con Sebastián Olivera, ¿no? Y se mueve más, se mueve más. Se mueve menos, pero... Se mueve poco, digo, pero se mueve más que Olivera. Cuando vemos llegar a las cómodas instalaciones de Enjoy a Federico Nicolás Cairuz, el número 9 de San Lorenzo, el asintomático del gol. Saludo para Mariano Mastandrea, que están los controles de audio abajo. Y va a estar a nivel de cancha con las entrevistas post partido. Leo Pai está jugando con la cinta de capitán en Danubio. No, pero no hace frío. Si lo ve a José Luis Ibáñez, preguntale por cuánto es la cabina. ¿Relámpago? Está refusilando a nuestras espaldas. Es el anticipo de una tormenta que se avecina a la madrugada. Al este. Naviento. Humedad de 80% a las 2 de la mañana, dice Napo. Saludos para Dulio y para toda la gente de Torque. Grandes animadores de la Liga Enjoy y de las redes. Pueden seguirlos como Torque Dolores en Instagram. Saludos para Jurito, para Fede. Ahí volvió. Van 10 minutos del partido. Danubio le gana 2-1 a San Lorenzo. Ahí saque de costado para Peñarol, que mueve rápido. Lorenzo Domínguez. Queda cerca. En el banco, el de Terrafita da las indicaciones. Está Colorado Prieto y Zamora de suplente por el lado de Peñarol. Vemos a Cuchu, a Pillo, al Ale Sur, al Indio y a Picho por el lado de la franja. La franja que está de azul, Peñarol que está de amarillo flúor. Le voy a avisar a la dirigencia de Sansa que está jugando. Cuando llegó la policía, el Enjoy, bienvenido. Mañana, en caso de buen tiempo, de buen clima, hay doble jornada a las 21 y a las 22 en la Liga Enjoy. No vamos a estar transmitiendo porque vamos a estar en Radio San Salvador, nuestro programa habitual a las 21 y 30. Estamos con Hernán Cruz, Ezequiel Andino, Cristian Duarte, Richard González, que les habla, hablando de cosas que no sabemos.
analizando también la fecha del fútbol de Loreño. Pasado fin de semana tuvo la victoria de Barraca 3-0 a Bellavista, Peñarol 2-1 a Danubio, San Salvador 1-0 a La Villa y Progreso 3-0 a Libertad. Tuvo fecha libre de Nacional. Está puntero el Sanza con 7, que en esta fecha queda libre. Se salva Danubio, sigue ganando 2-1 a los 11 minutos. Y este fin de semana ya está fijada la fecha de la primera división. El sábado 14:30, Libertad recibe a Barraca en el Polideportivo. El domingo a las 12, Danubio La Villa. A las 14, Bellavista Progreso. Y a las 16, Peñarol Nacional. Queda libre el Sanza, como le decíamos recién. El capitán de la franja que deja todo, que trae su propia hinchada. Vamos a jugar la primera, Leopay. Estamos desde el Enjoy. Podés reservar tu cancha al 098-724-223. Y la cancha de fútbol 5, salones para fiestas y eventos. Gran enganche de Pablo Vidal que se le va larga y el mudo lo corpea, se la gana bien. Ahí cambian Danubio y en el sur sale el capitán. ¡Leo! ¡Yo te quiero en mi cuadro, Leo! Sale el capitán que es muy aplaudido, hace el corazón para la cámara. El capitán andino. Estamos con el debut en la bandera de Carlos Bonti, el Varilla. Es el nuevo línea del Enjoy en el Pito. Está Ferreira. Ferreira ya con experiencia en esta liga. Varilla debutando. Tiro libre para Peñarol, que busca el empate. Pierde 2-1 a los 13 minutos. Un anticipo de Sur. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien Sur, se ve que no fue al Bar 103 el fin de semana, ni a la Brasilera, porque la verdad es que... Saludo para Federico Nicolás Cairú, que nos está siguiendo la transmisión. No hay nada para hacer en el pueblo, ¿no? Hasta ahora un partido bien jugado, poca fricción. Se respetan entre dos cuadros. 2-1 gana Danubio. Más 14 minutos del partido. A los 30 hay cambio de cancha. El partido va hasta los 60. Danubio, que con este resultado se mantiene en la punta. 3-3. Pero lo empata. Pablo Olivera define muy bien contra el palo. A los 15 minutos. Danubio 2. Peñarol 2. Y empiezan los reproches entre compañeros. Rafita, haciendo la ola. Raf, nos gustaría un día saber en qué mundo... ¿En qué mundo paralelo vive Rafita? Que un día nos gustaría saber en qué mundo paralelo vive Rafita, digo. Hay cosas que hace que no son de este mundo. Está parado el juego, está atando los cordones. En un acto de fair play, José Luis Ibáñez está atando los cordones al arquero de Danubio. Daniel Urgoiti, Escribano, los espera en su oficina de Avenida Asensio 1729 en Dolores. Daniel Urgoiti, nuestro escribano de confianza. Aprovechamos a mandarle saludo a Mariano el Príncipe, hasta Andrea, a Camila y a Rosario. Y por supuesto a Daniel, nuestro escribano de confianza. Cristian Duarte, Zurbich, nombre y apellido para el Yeso en Dolores. Por consultas y presupuesto al 091-301-867. Solo para Cristian, que en estos momentos debe estar en la cantina de Peñarol de Dolores, haciendo un asadito, me supongo, quemando unas carnes a las brasas, con algún beberaje, algún té con hielo, dijo Kessman. ¿Con el Palmeiras y el Pirata, capaz? La Palmeiras y el Pirata, que distribuye, distribuidora
Dufey. Cuando cae el tercero de Peñarol, a los 16 minutos, Peñarol 3. Un saludo para la gente de Punto Madera, que se une a esta distinguida cartera de auspiciantes. Cuando se evita lo pica con Pablo Olivera. Cristian Lecuna que lo pica de afuera del partido. Desde el departamento de prensa del City Torque informamos que el jugador Federico La Paz mañana no podrá ser de la partida, ya que no se ha recuperado de la uña encarnada. Bueno, si precisa una pinza para sacarse la uña, puede ir a la gente de Punto Madera, que se está uniendo a nuestra cartera de auspiciantes. Todo para el carpintero, herrajes, maderas, insumos, herramientas, Igno y Goldex, distribuidores oficiales de Metabo, herramientas de primera línea. Además, lubricante Shell y distribuidor oficial de pinturas PPG para uso automotriz. Polijón picado, baldes de lata para la ceniza, reparto a domicilio sin costo dentro de Dolores, 10% de descuento contado o débito, maderas nacionales importadas, cedro, lapayo, cerejeira, grupay, arena, Portland, Ancaplas y varillas, como varilla Bonti, nuestra línea de confianza en la jornada de hoy. Punto Madera ahí en Comensoro entre Puy y Ascensio. Así que el Fede La Paz mañana no está. Queda Paría City, Torque tiene departamento de sanidad y todo. En cualquier momento aparecen con equipos largos, se bajan en un ómnibus acá, en helicóptero. Están con todas las pavadas como el City de Montevideo. 3-2 continúa ganando Peñarol a los 19 minutos. También nos acompaña Agrovitrania de la Junta. Ahora también es Better Shop en Artigas 1047, esquina Gadea. Clínica de Pequeños Animales y Peluquería Canina. Por atención de los doctores Diego Bucio y Karina Besón Negrín. Te puedes comunicar al 4534-4707. Y si es de urgencia, 098-004-707. 19 minutos. Se cae a pedazo Danubio. Pierde 4-2 con Peñarol. Te agradezco, a ver, más tarde capaz. No, hoy subí un poquito de temperatura y ya mandaste a Grapamiel. Grapamiel. Bueno, más tarde a los televidentes le pasamos el número de nuestra cuenta. Porque es muy cara la transmisión, hay costos que mantener. El departamento de prensa. No, un comentario. Desde que consiguió novia Coco bajo nivel, ¿no? ¿Desde que qué? Desde que consiguió novia Coco. ¿Bajó el nivel? Bajo el nivel. ¿Le están comiendo las piernas, dice usted? ¡Ay, no, amarilla! ¡Qué amarilla que se gana Romero! ¡Lo perdona Ferreira! Chapulín es Ferreira, sí. Lo de Chapulín corre por tu cuenta, Carolina. ¡Mario! ¡Mario! Amarilla. ¡500 pesos andar reclamado al tribunal! Tampoco. Tampoco así de escribano, digo. 500 pesos reclamado al tribunal. ¿Quién tiene? También nos acompaña la gente de Full Gym para sentirte bien. Fui Casiele Navarro. ¡Qué increíble gol que se come nuevamente Cevita Rodríguez, que nos está debiendo una camiseta del Club Atlético San Salvador para el museo que tenemos. Full Gym para sentirte bien. Abrimos a las 7 de la mañana, sala de spinning, funcional, sala de musculación. Próximamente también vamos a tener zumba.
¡Otra vez! Ahora sí lo va a molestar Ferreira. Como le decíamos, en Fujin próximamente vamos a tener clase de Zumba a cargo del profesor Sebastián Olivera. Cuando se calentó el partido entró el Colorado Prieto por Pablo Olivera. Colorado Prieto, que es el jugador que tenía más minutos en el campeonato, hoy no sé por qué comió banco de entrada, capaz que la veían linda. Ah, está tironeado atrás, me señalan acá. Dice que sintió un pinchazo en el calentamiento. Coco, que vino con el pelo recortado hoy. ¿Sí, sí? Sí, tenía una... Oh, gran tapada de Diego. Salva Peñarol. Peñarol le gana 4-2 a Danubio. Otra vez Diego. 23 minutos del partido. Se traban entre ellos. No vayas, Indio. Indio que se cortó el pelo y perdió el poder. El sábado tenemos la final de la Champions. Tenemos un enviado especial, sí. Roque Narvaja. ¡No! Era linda, José Luis. Había enganchado bien, pero le quedó atrás la pelota. Era el descuento de Peñarol cuando van 23 minutos. El descuento de Danubio, perdón. 23 minutos. Peñarol 4, Danubio 2. Arco, se va. Nadie le pega, se va. Pegale vos. Hinchá por Cevita, que me va a traer una camiseta de San Salvador para el museo. Bien, Seba, bien, Seba. Esa, nadie le pega. ¿En qué momento fue a probar Atenas de San Carlos, Cevita, que tiene una campera? Ahí está, bien, Seba. No sé. Estoy sospechando que es botinero porque tiene de todos los cuadros. Se aproxima la tormenta, empiezan los truenos en el Enjoy. Ya sí lo puedo transmitir. Comité, ¿no? Canta venir. Estamos en la tercera fecha, segunda jornada de torneo clausura de la Liga Enjoy. Desde el Enjoy, en Radurello, Casi Botinelli. Podés comunicarte al 098-724-223 para reservar tu cancha, el salón para cumpleaños de eventos. También te podemos conseguir discoteca, castillos inflables, el payaso Rafita también. Puede venir a animar el cumpleaños de tus hijos, sobrinos o nietos. Enjoy al 098-724-223. ¡Excelente! 25 minutos, Peñarol le gana 4-3 a Danubio. Les recordamos a todos cuando hay cambio. Salió Herman, entró Zamora. ¿Y el arquero que quedó dolorido? ¿Quedó el arquero de Peñarol? ¿Dio? Sí, se sorprendió. Los invitamos a todos a escucharnos los miércoles 21:30 por Radio San Salvador, a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como La Cantina Radio. En TikTok, en Twitch, en YouTube,
Facebook e Instagram. Sí. De que salió Coco y Codorno, pero no. ¡Te sacaste el puesto jodido, varilla! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, ahí! Golazo de Zamora. Muy bien jugada de costado por Domínguez. A los 26, Peñarol 5. Rafita es muy de la cama. Danubio 3. Rafita acá se seña ya. 5, 6, 7, 5. Esperemos que no haya venido armado. El otro día andaba con un calibre 38, Rafita, amenazando gente. ¿Cómo va el partido? 5 a 3 gana Peñarol. 5 a 3. ¿Por qué no los deja ver la niebla ahí abajo? Que pasan preguntando cuánto van. José Luis Ibañez, que es el alma del cuadro, que lo está sacando adelante. Igual no se podía tirar ahí, era falta. Pero bueno, no la cobró. José Luis Ibañez, que está disputando la Liga de Agraciada con Nacional de Palo Solo. Ganaron 3 a 0 el pasado fin de semana. Se ríe que está en otro mundo y cuando vuelve sube Faust. Ferreira no ha vuelto de Montevideo todavía. Mañana tenemos el arbitraje del Internacional Vico. ¿Ah, sí? Sí, sí, mañana vuelve el arbitraje Vico. Recordamos que Goño colgó el pito. No arbitra más. ¡Ale, que la próxima sale! ¿De qué escuela saliste, Mauricio? La transmisión de la Cantina Radio cuando entra Pillo, casa de Rico Sur. La luna que asoma la noche en Joy. Parece que se viene la tormenta, pero no, apareció la luna. Es la presentación de Kiosco 321. Recargas de DirecTV, Supermatch, celulares, quiniela, tómbola, 5 de oro, en Timoteo Domínguez, Casi López Crespo, Kiosco 321 de Laura Barroso Garati. ¡Queremos a Coco la Sebastián cancha! Pereira Viñolo, construcciones en Ciudad y Campaña, albañilería, plomería. Entra Rafita a la cancha. ¡Quiero tu torre, Rafita! Bueno, Rafita que despierta amores y odios al mismo tiempo. Te quiero, pero como amigo, o sea, Rafita, ¿no? Sebastián Pereira Viñolo, construcción en Ciudad y Campaña, albañilería, plomería, electricidad, pintura, presupuesto sin costos, consultas al 098-753-363. ¿Cuándo? Van 30 minutos y cambio de cancha. Ya mueve Danubio. Peñarol 5, Danubio 3. Estamos en la disputa del torneo de clausura de la Liga Enjoy. Tercera fecha. Ayer Albion le ganó 11-7 a San Lorenzo. San Lorenzo que sigue sin encontrar la victoria, muy criticado por su parcialidad, piden la renuncia de algunos 10 jugadores, del presidente de San Lorenzo, que no trajo refuerzo y se la está llevando de costado, parece. Viene Domínguez, sexto de Peñarol a los 31 minutos, Peñarol 6. Danubio 3. El gol de Rafita, que siempre cumple con su cuota goleadora. Se va.
Dale, mano, dale. Parate allá, anda. Ven igual. Se la comió el indio. Se la comió la pelota igual el indio a la cara. Daniel Urduay y Escribano los esperan en su oficina de avenida Asensio 1729. Nuestro escribano de confianza. Cuando entra Franco. Sí, la veo. No quiero hacer un celular. Son dos cosas que me hacen callar. ¿La mujer de quién es? Se la juega Esteban Zamora. 32 minutos, Peñarol 6, Danubio 3. Bueno, partido caliente en estos momentos, ¿no? En 3 minutos. Ganador le gana 6 a 3 a Danubio. El partido empieza a picarse. ¡Sigue hablando acá! Cuando el juez se cruza con parciales. Con el corresponsal. ¡Un robo! Se salva Peñarol, 34 minutos, Peñarol 6, Danubio 3. Muy bien apretado por Rafita. Vuelve a ingresar Leo Pay, el capitán. El esquinero para sacar ese córner. Cristian Duarte Zurbich, nombre y apellido para el Jason Dolores, por consultas y presupuesto al 091-301-867. Se salva Danubio. ¡Ay, esa espalda! Seis minutos, Peñarol 6, Danubio 3, la gente comienza a irse. Volvemos.
Salva Peñarol que marca mal en esta. Gran tapada de Cevita. Que Cevita y gol. Le perdona la tarjeta Ferreira. La terna de hoy es Mauricio Ferreira. Carlos Bonti con la bandera, el línea debutante a la Liga Enjoy, con gran experiencia en AFA. Transmisión que es auspiciada por Punto Madera. Todo para el carpintero, herrajes, maderas, insumos, herramientas, himnos y Goldex. Distribuidores oficiales de Metabo, herramientas de primera línea. Además, lubricante Shell. Enganchaba muy bien, pero definía contra el palo Domínguez, que pedía córner. 28 minutos, sigue ganando 6-3. Peñarol a Danubio. Peñarol de amarillo, Danubio de azul. Pinturas PPG para uso automotriz, polifón picado. Paldes de lata para ceniza, reparto a domicilio sin costo entre Dolores, 10% de descuento contado o débito. Cuando hay full, mitad full, mitad de exageración de Rafita, que se agarra la cabeza, se agarra la pierna. Al final no sabemos dónde le pegaron. Maderas nacionales importadas, cedro, lapacho, cerejeira, curupay, arena, Portland, Capilla, Varilla, Punto Madera. Estamos en Gómez Oro, entre Asensio y Puy. La juega mal ahora Zamora, Esteban Zamora. Va a sacar Leo Pay. Bueno, el cobra ese full era el séptimo de Peñarol. ¡Hey! 39 minutos. En este momento estamos con la ley de la selva. Si no larga la pelota, le pega. Nuevamente se le desatan los cordones a Diego. Aprovechamos para contarle que Agroveterinaria de la Yunta ahora también es Better Shop en Artigas 1047, perdón, esquina Gadea. Clínica de pequeños animales, peluquería canina, con la atención de los doctores Diego Bucio y Karina Besón Negrín. Puedes comunicarte al 4534-4707 y el número celular de emergencias 098-004-707. Diego Bucio y Karina Besón Negrín, veterinaria de la Yunta y Better Shop. Cambio en Danubio, vuelve a ingresar José Luis Ibáñez. Sale el indio. Queda con Picho José Luis Ibáñez, Aita Rodríguez de Arco, Picho Sur y Leo Pay. Danubio, Peñarol queda parado con Diego, Nicolo Prieto, Esteban Zamora, Alonso Domínguez y Rafita Olivera. Salva, Peñarol. Marcó fuerte. Llega a agarrarse el pelotazo a varilla, lo quiebra. ¡Eh!
Se salvó Peñarol. 42 minutos, Peñarol 6, Danubio 3. El cambio en Peñarol, sale Enzo Domínguez, entra Romero. Romero que se ganó una de las entradas el otro día para el fútbol en primera división y nunca fue a buscarla. Ahora ya que no vaya, ¿no? Ya pasó la fecha. Todos los fines de semana estamos sorteando entradas para el fútbol de Loreño en nuestra página de Instagram, La Cantina Radio. También puedes seguirnos en Facebook, Amarilla para Rafita. En TikTok, en Twitch, en YouTube estamos como La Cantina Radio. Más tarde va a estar colgado el partido en YouTube. También auspicia en esta transmisión Fujim para sentirte bien en Puy, casi Elena Barros, sala de spinning funcional, sala de musculación, higiene de columna, los mejores profes a cargo para sentirte bien físicamente, salud mental y evitar lesiones. Todos los profes son muy bien preparados y con gran experiencia. Próximamente en Fujim vamos a estar anexando clases de Zumba a cargo del profesor graduado en Paysandú, Sebastián Olivera. Vuelve a ingresar Pablo. Lo durmieron como media hora, Pablo, ¿no? Que se enfriara un poco. Ah, bueno. Decí que no te juegan los dos juntos. Es uno Olivera por turno, no juegan los dos juntos. Vos decís, no, mamá. Muy bien, Lazo Romero. Se le va larga. Muy bien, la secó el sombrerito. Hace rato que estábamos con el mismo tanteador, ¿no? Debe hacer 20 minutos por lo menos que estamos con el 6-3. No, la cobra a la mano. Valía el gol a los 45. Peñarol 7. Danubio. Marilla, la cobra la mano. No lo piqué al pedo, Napo. Ya está picado. Una jornada mala para Danubio, ¿no? Pierde acá, perdió en Dolores, perdió en Montevideo, el clásico con Defensor, 2-1, con un penal de inventar. El segundo. Tiene acción retardada. Estamos con el línea debutante Carlos, caja fuerte de Banco Bonti. Tiene acción retardada para levantar el banderín.
Bien, bien. Peñarol ahora que empieza a jugar con el tiempo, con la diferencia de goles, le gana 7 a 3 a Danubio, van 47 minutos partido, vamos hasta los 60, hay un nuevo cambio en Danubio, sale el capitán Leopay, entra Coco. ¡Coco! Córner a favor de Danubio ahora. Contamos a la gente que habitualmente no anda. Se escapa a Danubio ahí el descuento. A la gente que habitualmente no anda en las inmediaciones del Enjoy y del barrio. Le contamos que se están pintando los juegos, la placita acá que está muy linda, las paredes, la mini cancha debajo en mi barrio, le está quedando muy bueno acá en el Enjoy. También tenés eso cuando alquilás los salones para los cumpleaños, ¿no? Le sale uno ahí a Danubio. 48 minutos, Peñarol 7, Danubio 3. Vamos a Carlos Fonte. Ah, boludo, te perdí en esa pelota, mano. No fue gol. Parecía. La tuya, pelado. ¿Tienen los partidos mañana ahí? ¿Cuál de Peñarol? Los 50. Peñarol 8, Danubio 3. Peñarol 8, Danubio 3 a los 50 minutos. Podría decir que el partido liquidado ya. Torque Nacional con la baja de Fede La Paz, que tiene la uña encarnada, y Central Cerro. Sí.
52 minutos, Peñarol sigue ganando 8-3 a Danubio, saca la chapa de campeón, ¿no? Arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Salva la empatada de Seba Rodríguez. Que si después mira este video, le recordamos que nos adeuda una camiseta del Club San Salvador para el museo personal. ¡Bien, Coco! Salva Peñarol. Gran tapada de Diego que se vuelve a revolcar como milanesa en pan rallado. Peñarol que también es candidato a ganar los 1000 pesos extra que otorga la organización en el cuadro más goleador. En el primero metió 15, va metiendo 8. ¡Pase! Gol de Danubio, Danubio el 8, Danubio 4, 54 minutos. ¿Cuánto? 54 minutos. 8-4. Pablo Olivera entra Enzo Domínguez para cerrar el partido así, capaz Peñarol. El de Peñarol el 55, Peñarol el 9, Danubio 4. ¡Ah, el 51! Qué dolorido el portero, el guardameta, Diego. Sale Rafita. No, 56 minutos, Peñarol 9, Danubio 4. Tercera fecha del torneo de clausura de la Liga Enjoy. Gol de Federico Andino, que se apura. 56 minutos. Peñarol 9, Danubio 5. ¡Bien, Rafita! ¡Dale, dale!
El décimo de Peñarol, Romero, el 57, Peñarol 10, Danubio 5. Julio Jorge, Danubio por la Ferreira. Golazo de Danubio a los 10. Otra vez se les ata el cordón a Diego. Peñarol 10. Danubio 6. Campeones con velcro le vamos a regalar. ¡Bien hablado, bien hablado! ¡Bien, Coco! ¡Bien, Coco! ¡Yo te bajo, Coco! ¡Bien, Coco! ¡Bien, Coco! ¡Vamos, yo te bajo, Coco! Coco que está entre un alfajor de maicena y un personaje de Disney Pixar. Diez ahí gana Peñarol. Final del partido en Enjoy. Peñarol 10, Danubio 6. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en la transmisión. Los esperamos mañana a 21:30 por Radio Salvador, la Cantina Radio. Los invitamos a seguirnos a todos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como la Cantina Radio. Agradecemos a todos los auspiciantes: Kiosco 321, Enjoy SL, Sebastián Pereira Viñolo, distribuidora Dufay, Daniel Urugoiti, Cristian Duarte Zurich, Punto Madera, la Vitalidad de la Junta y Full Gym por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un placer.